Hola amigos, bueno, para este video les voy a enseñar cómo hacer el envío directamente de la empresa de China a la que le vas a comprar el producto a la bodega de Amazon, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro inventario. Entonces, ¿cómo vamos a nuestro inventario? Vamos a ir a inventario, a gestión de inventario. Aquí puse la página en español para que entiendan todo al 100%. Entonces, inventario, gestión de inventario. Entonces, una vez que estamos aquí en gestión de inventario, lo que vamos a hacer es muy fácil. Vamos a ir directamente a lo que es el producto que queremos enviarle el inventario de ese producto. Obviamente ya tiene que estar registrado en Amazon, así como está ya aquí. Esto para que entonces ya esté en el sistema y podamos enviarle pues el inventario ya a ese registro que hicimos de ese producto. Entonces lo que vamos a hacer es ya, bueno, ya teniendo el producto en cuenta, cuál le vamos a mandar inventario, vamos a poner, vamos a oprimir aquí en donde están las flechitas. Aquí hay unas flechitas aquí en la parte derecha y vamos a oprimir en esas pequeñas flechas, entonces vamos a oprimir aquí, todo está en español, entonces aquí vamos a oprimir donde dice enviar o reabastecer inventario, vamos a oprimir ahí. Bueno, entonces después de oprimir ahí directamente nos va a enviar donde dice enviar o reabastecer inventario. Entonces aquí esto, digamos aquí en esta parte, pues sale mi dirección. Entonces ahí la dirección que tú pusiste, digamos de tu país. Entonces aquí lo que vas a hacer es oprimir donde dice enviar desde otra dirección para editar esa dirección y poner la dirección que es de China, porque desde esa dirección es que se va a hacer el envío esto a la bodega de Amazon, ¿ok? Entonces vamos a oprimir ahí para editar eso y poner la dirección nueva. Entonces vamos a oprimir donde dice enviar desde otra dirección. Bueno, después de oprimir en enviar desde otra dirección, nos va a enviar a esta página. Entonces aquí simplemente vamos a hacer eso, vamos a poner la dirección, todas las indicaciones que nos da la persona en China de la dirección que ellos tienen, de donde van a enviar todo, mejor dicho, la dirección de su empresa. Y entonces aquí vamos a poner todo, vamos a poner obviamente esto, el país, vamos a poner esto China, vamos a buscar. Y así vamos a ir llenando cada uno de estos datos, esto con lo que es la información de China, ¿ok? Eso todo. Toda esta información que necesitan en cada una de estas estrellas es indispensable, cada una de estas, para que entonces esto Amazon pueda esto verificar, pueda mirar esto en qué bodega va a enviar tus productos, ¿ok? Entonces llena cada uno de estos renglones porque son indispensables, es un requisito, mejor dicho, obligatorio, como dice acá, son obligatorios por parte de Amazon para que los llenes. Entonces vamos a llenarlos. Bueno, entonces una vez hayamos llenado todos los datos, estos son datos que encontré de una empresa así en China, en Alibaba, la verdad, esto no es esto, sino nada más que datos que puse, por ejemplo. Pero entonces, bueno, llenamos los datos con todo lo que es la información que nos mandan ellos. Tú les dices, ok, necesito ciudad, provincia, región, código postal, todo, ok. En este caso puse código postal 000 porque honestamente no sé exactamente el código postal porque es un ejemplo, pero tú les dices a ellos, ellos te van a dar toda la información. Nombre, todo esto es un ejemplo nada más, ¿ok? Y después de esto lo que vamos a oprimir es aquí donde dice enviar desde esta dirección para que quede entonces registrada ahora como la nueva dirección. Bueno, después de que ya pusimos la dirección, entonces Amazon ya va a quedar aquí la dirección, la que acabo de poner de ejemplo, como ves. Entonces ya, bueno, ya quedó que la dirección de China, ya están todos los datos, ciudad, el nombre de la persona, todo esto. Entonces aquí vamos ya a productos individuales, producto de lote. Ya después entonces vamos a oprimir donde dice si son muchos productos del mismo, que es el caso de Prevo Label, lo que recomiendo es que pongas productos en lote, ¿ok? Después lo que vamos a oprimir es donde dice continuar con el plan. Entonces ahora lo que tenemos que poner ya, obviamente esto aquí en esta parte está el producto, lo que es esto, la información de ese producto, ¿ok? El nombre y lo que es como un código especial que tiene, todo eso te aparece igual con el producto que tú tengas. Eso ya es del sistema de Amazon. Entonces aquí ahora lo que vamos a poner es esto, lo que son las medidas, ¿ok? De las medidas de las cajas, del embalaje. Entonces vamos a poner esas medidas, largo, ancho y esto, y lo que es esto de el diámetro de la caja, ok. Todas las medidas, mejor dicho, las tres las tienes que poner aquí en orden. Y esto vas a poner aquí lo que más se maneja es esto pulgadas. Entonces es lo que recomiendo que siempre lo dejes en pulgadas, como está al principio, y pongas toda esta información que está.
Bueno, entonces yo puse esta información, esto es un ejemplo, entonces la puse rápidamente, después unidades por caja, entonces cuántas unidades, cuántos productos van a ir en cada caja, toda esta información se la tienes que preguntar a la persona en China, ¿ok? Como también esta información de la medida, les tienes que preguntar a ellos que cuánto es la medida de largo, por ancho, por alto, todo tienes que preguntarle para tú poner esto lo más esto preciso de información, ¿ok? Toda esta información te la tiene que dar la persona en China. Después vamos a poner eso, que cuántas unidades por caja. Entonces digamos que van a ser 100 unidades por caja. Y esto, ¿cuántas cajas hay? Entonces vamos a poner que son 4 cajas. Entonces van a ser en total 400 unidades, ¿ok? Entonces ahora lo que sigue es esto. Vamos a oprimir aquí donde dice requiere información, aquí donde sale ese triangulito, porque por algo tenemos que llenar ahí que nos hace falta. Entonces vamos a oprimir ahí. Bueno, entonces ya en esta parte lo que vamos a oprimir aquí es guardar. Entonces aquí dice que una o más de las dimensiones que puse están fuera del estándar, ¿no? Digamos de los que de lo que pide Amazon. Entonces vamos a bajarle algo, de pronto estamos poniendo de más. Vamos a ver si esta sí no la acepta. Ok, esa sí no la aceptó. Entonces ya más o menos sabemos cuáles son las medidas máximas. Recuerden, esto es un ejemplo, entonces no me las sé de memoria. Entonces ahora lo que vamos a hacer es oprimir donde dice aquí requiere información para ver qué otra información nos hace falta. Entonces aquí dice que no, que todo está muy bien. Entonces vamos a entrar a la otra que dice requiere eliminación. Entonces todo está bien también, no hay nada más esto que necesitemos llenar. Vamos nuevamente aquí dice, donde dice todos los productos. Entonces ya estamos aquí nuevamente donde dice todos los productos, y lo que vamos a hacer es acabar de verificar todo, que todo esté perfecto, que sí son las unidades de la caja, que sí son el número de cajas, cada unidad. Entonces ahí en cada caja hay 100 unidades, en total da 400 unidades, ¿ok? Lo siguiente que vamos a hacer es oprimir en el botón continuar. Entonces, después de oprimir en el botón continuar, nos lleva aquí a esta parte que es la de preparar productos. Aquí esto, bueno, está todo lo necesario. Vamos a oprimir aquí donde dice puedes necesitar preparación. Bueno, entonces una vez donde dice puedes necesitar preparación, que es donde estamos, aquí en esta parte de título, lo que vamos a oprimir solamente es aplicar esto vendedor, que digamos en inglés sería, me imagino, es merchant. Entonces esto para que tengas en cuenta, ok, vendedor, para que ellos no hagan alguna modificación y te cobren 20 centavos por cada una de esas modificaciones, como es poner los labels, los códigos de barra, ok. Entonces, bueno, una vez oprimimos ahí, vamos a aquí donde dice todos los productos para acabar de verificar cada uno de los pasos. Entonces, bueno, aquí dice que no, que todo está perfecto, que no se ha encontrado ningún producto. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es oprimir en el botón continuar. Bueno, en este caso, esto sí quiero hacer un paréntesis gigante, porque en esto, después de que hice esto, lo de continuar, Amazon me hace tres envíos diferentes a tres distintos lugares, ¿ok? Dos cajas a un sitio y una a otro sitio y otra a otro sitio. ¿Esto pasa por qué? Porque recuerda que yo puse cuatro cajas, ¿no? Y que en cada caja iban 100 esto unidades. Entonces ya después de mirar que todo está sobre ceros, que todo está aquí bien, vamos a oprimir en aprobar envíos. Bueno, y nuevamente, como yo hice el ejemplo con cuatro cajas, entonces recuerda que a mí me va a aparecer eso de que son estos tres envíos distintos, pero en este caso voy a irme solamente para preparar un envío, para seguir entonces el ejemplo del video y que quede totalmente claro. Entonces a ti te va a pasar lo mismo, te va a aparecer, digamos, solo tu envío es este primero, y entonces te va a decir eso, preparar envío. Entonces vamos a oprimir ahí donde dice preparar envío. Bueno, entonces después de oprimir en preparar envío, Amazon me va a enviar a esta página que ya es eso, preparar el envío, ya es los últimos detalles. Entonces esto nuevamente, aquí me va a salir establecer cantidad, ya me salió, ya pasé eso, preparar productos, la dirección de China, de donde llega el producto, el destino, donde Amazon me va a enviar este producto, al estado, la dirección, todo, la bodega de Amazon, cuántas unidades son por esta caja, por estas dos cajas, perdón, estos son 200 unidades. Y esto, bueno, y ya las partes de la preparación. Entonces aquí dice revisar y modificar unidades. Entonces ahí, bueno, lo que vamos a hacer es que ahí dice entrega paquetes pequeños, voy a enviar cajas individuales. Entonces esto tenemos que decir que sí, que son dos cajas individuales. Y si ya fuera una carga mayor, ya digamos un camión completo, obviamente vas a poner aquí donde dice eso, carga parcial del camión. Entonces aquí no vamos a elegir UPS ni FedEx, vamos a dejar donde está, donde dice otro transportista, que es DHL Express.
Entonces, después de dejar esto totalmente quieto, mejor dicho, no tenemos que mover nada, vamos a bajar la pantalla y vamos a poner donde dice cómo va embalado este envío, todo en una caja, varias cajas, porque son dos cajas las que son en este envío. Entonces vamos a oprimir aquí donde dice unidades por configuración de caja. Entonces vamos a oprimir ahí, vamos a oprimir esto 100. Entonces aquí está, cantidad total, número de unidades. Entonces vamos a oprimir añadir configuración de caja. Y vamos a oprimir las otras dos. Recuerda que es porque yo elegí cuatro cajas. Entonces ahora ese es el plan de las dos primeras que Amazon me hace enviar, ¿ok? Entonces, bueno, lo siguiente que vamos a hacer. Cantidad total son 100, son 100 cada una, número de cajas una, para que todo quede totalmente claro. El peso, digamos, van a ser que 18 libras por cada caja. Las dimensiones nuevamente van a ser, creo que era 18, 10, 10. Entonces vamos a ponerlas nuevamente. 10, 10, ok, 18, 18, 10, 10, ok. Confirmar, vamos a confirmar. Bueno, entonces esto lo que vamos a hacer ahora es aquí dice que imprimir etiquetas de caja, ok. Entonces aquí no nos toca pagar nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque recuerda que el envío se está pagando de China a Amazon, ¿ok? Tú ya pagaste el envío junto con el producto en China, en la empresa de China. Entonces ellos lo único que necesitan es cuál dirección va a llegar estos productos en Estados Unidos. Lo usual obviamente es que llega a una empresa o que llega a una casa, ¿ok? Entonces tú solamente les vas a enviar a ellos es esto, lo que tienen que poner en las cajas para que llegue esto bien a Amazon, la bodega, ¿ok? Entonces tú solamente necesitas enviarles este documento. Lo que vas a hacer aquí es imprimir etiquetas de caja. Entonces ese archivo va a lucir como este archivo, ¿ok? Son dos papeles, son dos códigos. Entonces esos dos códigos, esa persona se lo tiene que agregar cada uno a cada caja, porque recuerda que estas son dos cajas, cada uno a cada caja. Y aquí inclusive dice que cada caja tiene pequeñito, dice el número 100, cada 100 unidades en cada caja, ¿ok? Para que quede claro que cada uno de estos tiene que ir en caja a caja. Este código que aparece aquí es el mismo código que se va a pedir en Amazon para que lo lean, y así ellos van a saber esto, ese, a quién pertenece, ¿no? Que va a aparecer en el sistema todo a través del código este de barras. Bueno, entonces una vez ya hemos descargado el archivo, lo que vamos a hacer es oprimir aquí donde dice completar envío. Después de esa parte nos va a aparecer esto. Entonces, ¿qué es esto? Dice que está listo para enviar, dice marcar como enviado, no vamos a oprimir ahí nada. Lo único que vamos a hacer es que esa persona en China nos envíe el número del tracking number, el número de envío a través de DHL o de la empresa que se envíe. Por supuesto, la que más recomiendo es DHL. Entonces esa persona nos va a enviar ese número de seguimiento. Ese es el número que vamos a oprimir, a copiar y lo vamos a pegar en la empresa de DHL para mirar dónde están nuestras cajas, qué seguimiento está, ¿no? Bueno, y ya por último, simplemente tomas nuevamente el producto, oprimes aquí en las flechas y esto, oprimes aquí donde dice imprimir etiquetas del producto, ¿ok? Vas a entrar entonces aquí donde dice imprimir etiquetas del producto. Bueno, entonces después de oprimir el botón dice imprimir etiquetas para productos por separado. Aquí lo único que tienes que hacer es descargar el archivo que tiene los UPC de tu producto que ya registraste en Amazon. Entonces simplemente este mismo archivo se lo envías a la persona en China, ¿ok? Solamente tienes que descargar el archivo que es en PDF y se lo envías a ellos ya sin ningún problema, y también el archivo de la caja, el código arriba que va en la caja, como el que mostré más o menos que luce esto en el archivo PDF. Envías esos dos archivos y ya, eso es todo el trabajo que tienes que hacer. Ya ellos también van a quedar totalmente claro de qué es lo que tienen que hacer, y ya con esto cierra todo el proceso de lo que es el envío. Cuando ellos te envíen el tracking number, lo pones nuevamente donde te dije y ya queda totalmente el proceso hecho.